Jugué las dos primeras misiones y sí me di cuenta que son la misma. So you have chosen death. No es como que me hace falta revisar cadáveres, porque te conté de la vez que vi el tráiler donde aparece un joder de un cadáver. Ah, coño, era una falsa alarma. ¡Cuidado! Ok, no, sí, era una falsa alarma. Ahí, araña. ¡Holy fucking shit! Déjate de joder, que estoy gastando la munición. ¡Holy shit! Yo pudiera... Ay, demonios, el techo no es que esté muy para arriba tampoco. Tenía planes de quedarme colgando. Venga. Ahí está. Ahí vienen más. Por suerte no me han escupido un gusanito hasta el momento. Viene. Electrocutado. Ahí. Bitch, bitch. Me gustaría aventurarme con la pistola. En lugar de matarlo a puro electrocutado con la... Bicho arriba. Fuck. Recargando. Claro, que si no fallo tanto, ¿verdad? Let's go. Bien. ¿Qué son esas mierdas en la pared? Me van a matar. Ay. Aquí hay otro cadáver. Ay. No es nada, creo. Funcionará pegarle un tiro, ¿tú crees? Sube. Bien. La pistola tenemos una buena cantidad de balas todavía. No te acerques, me das asco. No te acerques. Completo, creo. Uy. Completo. Hey, nice. GG, es así. La verdad, no. Día 43. Esta no era... Me parece que esta era la última misión. Agáchate. Así nos vamos a ir. Me puedo disparar por encima de ti. Ok. Pasa nada, párate. Esta no era la misión donde había que buscar los cubos esos de estabilizador. Porque me piden cubo de estabilización. No me acuerdo cómo empezaba la misión tampoco. Es diferente. Había que hacer muchas cosas más antes de llegar aquí. R. Y era subiendo. Ah, me carga una luz. ¡Toma! No, 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 no.
Ow, fuck. Estaba vivo todavía, pensé que lo había matado. Son of a bitch. Tengo un medkit, creo. Si no es que me... ¿Dónde yo veo mis medkits? Ah, fuck, no tengo. Baja. A ver. Tenemos una entrada aquí a la izquierda, tenemos una entrada aquí a la derecha y tenemos esto aquí abajo. Vamos arriba. Vamos del lado izquierdo primero. Que no deberíamos anclar antes de revisar si hay, si hay algo, ¿verdad? Pero está bien. Whatever. Bien, tenemos dos vehículos. Este sí yo sé que es el vehículo que carga cosas. Y esto no sé qué mierda será. Iniciar detener construcción. Máquina para construir puente. Ajá. El magneto se zafa. Porque es demasiada fuerza. Más de lo que puede aguantar. Vamos a ver, ¿para dónde vamos con esto? Yo creo que este lo podemos dejar. Lo podemos dejar aquí. Sí. Porque me parece que vamos a necesitar primero construir los puentes. Para después cruzar con este. Tú dirías, ¿verdad? Perfecto. Eso es un agujero. Que creo que hay que tapar. No. Fuck, es demasiado. Si puedo llegar de aquel lado. Tampoco, es demasiado. Eso no es. En la misma esquina. Ahí está. A poder hacer lo siguiente. ¡Yeehaw! Bien. Quiero revisar aquí. Crane Room. Checkpoint safe. Aquí hay un crane. Estos son los bloquecitos que hay que llevarse. Oh, fuck. Recargando. Lo menos. Una araña. Araña canguerro. Ahí está. Crane Room, pero... no está la consola para controlar el crane. Yup. 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 No. Yup. Esto es demasiado poder. No puedo pasar por aquí. Vamos a ver. Oh. Deja ver. ¿Cómo se hacía para activar? Activar imán. Dejar. Iniciar. No sé qué. Electrocutar. Pulsar. Botón. Ey. Mucho clunk. Nice. Y ahora tenemos luz. Nada más. Bien. R. Let's go. Voy a necesitar el otro vehículo. Ok, el otro vehículo era para llevarlo abajo. Esto sí, sí puede. Okay. No, aquí. No puede ser. Se quedó sin munición. Exacto. Este sí tiene la precisión en la mierda. Bien. Esto está limpio, creo. Este hay que dejarlo aquí. R. E. ¡Pa'lante! E. Tienes que usar la máquina para construir puentes. Situada en algún lugar cercano. ¿Dónde podría ser? Por eso puse este... Ups. El vehículo está aquí. Porque aquí lo puedo recoger fácil. ¡Yeehaw! ¡Uy, demonios!
Para mucho sirve el imán. Para demasiado sirve. E. R. Fuck. Tenemos los tres. ¿Tres? ¿No eran cuatro? No sé. Power switch. Cuando vine a ver, había que prender eso para que funcionara el crane. Para que el imán pueda funcionar, tienes que hacer lo siguiente. No, no se puede hacer nada. No. Estaba intentando meter la grúa más para la derecha. Pero tal parece que no puede moverse más para la derecha. Fuck this. Apérate de ahí. La parte de delante es la que más pesa, creo. Así que... cuidadito. Bien, let's go. ¡Ay, demonios! Este no tiene balas. Y si no tiene balas... no tiene... ah, pero claro que sí. Ups. Esta fue sin querer. Iniciar con... no. Iniciar construcción. ¿Qué tal si ahí había un secreto? Ya no puedo revisar. Tengo que... bajar primero con un vehículo y después con el otro. O me los llevo los dos. Joder. Espérate, sí, yo creo que... sí, yo creo que... lo vamos a hacer de la forma segura. Hazme el favor, deja de pegar esos saltos, que me pone nervioso. Y... vámonos. Nice. Crane room. Otro crane room. No te caigas ahí, maldita sea. Tú dirías, ¿verdad? Que esa mierda no dejaría esa apertura ahí. Si el desarrollador la dejó fue porque no hay peligro. Mierda. Oh, fucking fuck. ¿Quién dijo que no hay peligro? Me parece haber visto un lindo gatito. Sí, hay dos ahí abajo. Aquí abajo. Venga. Un poquito overkill, pero ya que. Supongo que aquí habrá otra palanca para activar. Exacto. No se barra. Listo. Me ahorré bajar. Este no pinta nada aquí. Y este vehículo no pinta nada aquí tampoco. Bien. ¿Y ahí es? No se apilan una encima de otra, entonces... ¿qué hago? Son cuatro que necesito, ¿no? Está bien, vámonos así. Vamos a dejar una de camino, pero no importa. Whatever. Whatever. Ah, f***. Oh. Por si acaso. Pensé que se iba a romper. No, ¿qué estás haciendo, pedazo de imbécil? E, R, para arriba. Hay que volver. Deja un garabato ahí en el mapa ahora. R, E. Qué problema, ¿eh? Let's go. Ahí está. Y el guardia. El scout de reconocimiento. Let's go.
¡Vamos para abajo! Entonces, aquí es donde hay que poner lo que sea que haya que poner. Falling Risk. Nice. What? No. Ahí está. Clic izquierdo es para levantar de este lado. No, para levantar de este. Día 46. ¿Tengo un arma más grande? No. Somewhere not far from here is a source of very strong radio interference. Our advanced equipment cannot function properly because of it. You need to find out what's causing this. I marked an approximate position of the source on your map. We will lose the radio signal soon. You're on your own. Está interfiriendo y necesitamos averiguar qué es. Checkpoint saved. Eso no se veía antes. Arreglado. Tengo que conservar la munición. Tengo muy poca. Muy poca. Nivel 1. Storage room. Bueno, en el storage podemos encontrar. Level 2 power está activo. Level 3 y level 4. Nice. Todo el power está activo. ¿Será que no hay suficiente? Entonces tengo que hacerle un management ahí medio raro. Hay que buscar la manera de abrir el storage. Nivel 1. Esto me lleva a nivel 2. It was at this moment that he knew. He fucked up. Fuck. Ah, shit. Bueno, había que morirse a poder abrir esto aquí. Pedimos el elevador. Viene con un pasajero. Veo security. Bon. Storage room access abierto. Ronald Borgsen, solo para el grupo de seguridad. En caso de emergencia, el código de seguridad 3986. Bueno, vamos a buscar el arma. Tres, nueve, ocho, seis. Nice. Solo para casos de emergencia. Como ahora, por ejemplo. Que nada más tenemos una vida. Son pocos. Uno menos. Espérate. Agárrate de la escalera. Vamos para abajo. Ya. Esto de la escalera. Ahí está. Uy. Esto para mí. Nivel 3. Aquí los niveles te los regalan o qué es lo que pasa aquí. Ahora sí, estoy preparado. Oh shit, fuck this. Lo que pasa después, lo vamos a ver en la próxima. Si te divertiste, deja un rating. Si te gustaría ayudarme, tienes el link de mi Patreon y PayPal en la descripción. O simplemente suscríbete. And I'll see you all in the next video. Chao, chao. All systems nominal. Critical hit, left arm. Enemy man.